Alegría en las calles de Chile. La Roja derrota a Uruguay y avanza a las semifinales de la Copa América. Un gol de Mauricio Isla en el minuto 80 rompió el tenso equilibrio entre ambos planteles y le valió la clasificación a los anfitriones. Hace 32 años que La Roja no vencía a la Celeste en la Copa América, un resultado más que merecido para el técnico Jorge Sampaoli. Me pareció un partido que Chile ganó bien, que realmente ganó a un rival muy difícil, que nunca dejó por ahí o nunca resignó la posibilidad de empatar una vez que le hicimos el gol. La otra cara de la moneda, Uruguay, que jugó con 10 hombres durante 25 minutos tras la expulsión de Edinson Cavani, que respondió a la provocación de Gonzalo Jara. Un arbitraje polémico para el técnico Oscar Tabárez, expulsado en el minuto 87 junto a Jorge Fusile. Respecto a cómo sucedieron las cosas, yo me remito a los documentos televisivos y fotográficos. Ahí está toda la verdad. Queda un sabor amargo. Lo concreto que la Copa se terminó para nosotros ahora. Chile se convierte así en el primer clasificado a semifinales de esta Copa América, partido que jugará el 29 de junio ante el ganador del choque entre Perú y Bolivia.